Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el fray Juan Duque. Hoy es 8 de marzo. Mira al loco. Cuando Juanchito pasaba por las calles, muchos lo señalaban diciendo: mira al loco. Este muchacho llamaba la atención debido a las maneras raras de ser santo. Hoy recordamos a San Juan de Dios. Un día la iglesia de Granada comenzó a tocar desesperadamente. Era el aviso de que alguna calamidad se abatía sobre la ciudad. Realmente el hospital estaba ardiendo. Acudieron de todas partes personas con baldes de agua, pero nadie tenía el valor de entrar en el hospital para sacar a los enfermos. El fuego bloqueaba ya las puertas y sofocaba a los internos, cuando apareció de repente un hombre abriéndose camino en medio de la multitud. ¡Es el loco! ¡Es el loco! ¡Amarren al loco! ¡Se quiere tirar al fuego! Antes que alguien lo detuviese, atravesó la puerta del hospital, arriesgando la vida, y comenzó a sacar a toda prisa a los enfermos. Los menos graves los sacaba por las ventanas, a los demás los llevaba a cuestas. ¿Cuántos viajes hizo? Su ropa, sus cabellos, sus cejas, todo estaba chamuscado por el fuego. Solo abandonó el lugar cuando ya no quedaba ninguno por salvar. Completamente exhausto y medio sofocado, Juan atravesó la multitud al mirada y boquiabierta. Ante tanto heroísmo, quería huir, pero centenares y centenares de manos lo aclamaban. Mira el santo, mira el santo, mira el santo. San Juan de Dios fue después uno de los santos más desconcertantes de la historia. Es patrono de los hospitales y de los enfermos.